Assim tu estás em um instrumento fuerte, ou seja, não se virá. Sim? Não? Sim, amém. Sim, 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 então é o que sigue. Límites izquierdo e derecho. Desde a izquierda e desde a derecha. Sim, ok. Esse é o correto. Ou límites por um lado. Ah, no está conectado el audio. Pequeño detalle. Ahora sí. Here we'll discuss one-side limits, which come up when functions aren't continuous. Let's start by thinking about this function here, the absolute value of x over x plus x over 3. The absolute value is a function that ignores minus signs, so the absolute value of minus 4 is positive 4, while the absolute value of 2 is still 2. Can you figure out which of these is the correct graph of this function? Bien, ¿cuál de esas funciones corresponde? ¿Cuál de estas gráficas de función corresponde a esta función? A, B, C o D. El valor absoluto de X entre X más X entre 3 da cuál de esas cuatro gráficas. A ver si hay un par de valores a... Tenemos, por ejemplo, valores negativos de X, valores positivos de X. Negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, positivos. Y sustituyan por 2, por ejemplo, y luego por menos 2. ¿Y dónde quedan los valores de Y? Ya tienen los valores. Bien, y si los tienen, entonces, ¿cómo sería la forma de la función? La A, la B, o no la B, la C, o no la C. Que la forma de graficar es tabla, una tabla de valores de x y y, sustituyendo los valores de x en la función, obtenemos los valores de y para cada x. ¿Y cuáles serían? Yo conviene tener valores negativos de x y positivos de x. Negativos y positivos. ¿Cuáles serían?
¿Podría ser la B? ¿Podría ser la B? De dedo. ¿La D de dedo? ¿Correcto? Right. It was this graph over here. Now let's take a closer look at how this function behaves around x equals 0. Notice that as x gets close to 0 when approaching from the left or negative side, f of x gets close to minus 1. Todos llegaron a la misma, o sea, tuvieron valores que son similares. De modo que sí fue la de la letra D. Continuamos. When that happens, we say that minus 1 is the limit of f of x as x approaches 0 from the left. To emphasize that we're only letting x approach from the left or negative side, we put a little minus sign above the 0 here. What do you think is the limit if we instead approach 0 from the right or positive side? ¿Cuál sería el límite? Entonces, si asignamos valores negativos a la función, llegamos a que la función no está definida cuando desde la izquierda, o sea, desde valores negativos, cuando x es igual a menos 1. ¿Qué sucede o cuál es el límite de la función si nos acercamos a x igual a 0, pero ahora desde la derecha? ¿Cuál sería el límite? ¿Cuál? ¿Cuánto? Recuerden que el límite es el valor de la función, o y, en el que no puede ser definida. ¿Cuál sería el valor para esa función? Dado que cuando empezaste a asignar valores y empezaste a graficar, viste que era esta la función correcta para la gráfica correcta para esta función. Desde la derecha, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál? Si desde la izquierda es menos 1, desde la derecha, ¿cuál es? ¿Correcto? Right. For this function, f of x gets close to plus 1 as x gets close to 0 from the right. Here's a limit that says exactly that. Again, to emphasize that we're only looking at when x gets close to 0 from the right side, we use a little plus sign above the 0. Great. So now you know how to take left and right limits. So now, can you find the regular limit, also known as the two-sided limit, as x approaches 0? ¿Cuál sería el límite de la función cuando x se acerca a 0 en general? ¿0, 1, menos 1? ¿O no tiene sentido afirmar eso? ¿Ustedes qué suponen? ¿Cuál de las cuatro opciones sería verídica? ¿Habrá un límite común o general? ¿Tú sugieres que no? ¿Estás en lo correcto? You might think that the two-sided limit here should be the average of the two different one-sided limits, which would make it zero. But if the limit were 0, that would mean f of x should get really close to 0, which it doesn't. F of x is always bigger than 1 or less than minus 1. In general, whenever the right limit doesn't equal the left limit, the two-sided limit doesn't exist. So we say it's undefined. Entonces también el límite, así como el límite es un valor en el cual la función no está definida, hay casos como esta función en los cuales el límite mismo no está definido. Está indefinido. Habrá un límite desde un lado de la función, otro límite diferente desde el otro lado de la función, pero no hay un límite general. No se puede definir. Sería como hablar de un hoyo en un hoyo. Bueno, son cosas que suceden cuando vemos descripciones matemáticas.
con discontinuidad. Ya cuando hicimos el repaso de funciones, encontramos que había funciones con características por las cuales lo definíamos como continuas o discontinuas. Las continuas, la definición que vimos en ese momento fue una función que cuando para la trazo, la grafico, la dibujo, no levanto el instrumento de dibujo, o lápiz. La función discontinua sería aquella en la que para trazarla, en algún momento, levanto la pluma y luego la vuelvo a colocar para continuar trazándola. ¿Habrá alguna otra forma de definir una, la continuidad o discontinuidad de una función? Veamos. Here we'll look at a few different examples of functions that aren't continuous. Places where functions are not continuous are called discontinuities. Remember that a function is continuous if you can draw its graph without lifting up your pen. Here are three functions that are not continuous at the point x equals a. In graph C, these arrows indicate that there's a vertical asymptote at x equals a, meaning the function goes to positive infinity on this side and negative infinity over here. There are a few different types of discontinuities. For one of these types, a function approaches the same value on the left and right sides of the discontinuity. In other words, the left and right limits are the same. Which of these functions satisfies this expression? Bien, tenemos aquí tres gráficas de tres funciones. Y tenemos acá la expresión alfanumérica de una función que nos dice que el límite desde la izquierda de la función es igual al límite desde la derecha. El caso que vimos hace rato era una función en la cual el límite desde la izquierda no era igual al límite desde la derecha. El límite general estaría indefinido. Aquí, en este caso, nos está poniendo una definición en la cual, de una función en la cual ambos límites desde la izquierda y desde la derecha son iguales. ¿Cuál sería la gráfica? ¿Cuál? ¿A, B o C? ¿La B? ¿Sí la B? ¿Sí, sí la viste? Es esa, es la función B. Graph D is the only one that has matching left and right limits. So this function has equal left and right limits. When the left and right limits are equal, we can make the function continuous by plugging in the hole. Anytime a function can be made continuous by adding or moving a single point, we say it has a removable discontinuity. Let's go ahead and plug in the hole, so that now we made the function continuous. This function is now defined at x equals a, and let's say its output is f of a, and that's equal to the left and right limits. This turns out to be the formal definition for when a function is continuous. In other words, a function is continuous at a point when the left limit is equal to the right limit and both limits are equal to the value of the function at that point. If you ever encounter a tricky function and you want to know if it's continuous somewhere, this is how you can figure it out. First find the left and right limits, then compare them to the value of the function. If they all match, then it's continuous. Now let's take a look at another type of discontinuity. Which of these functions can be made continuous by vertically translating, that is, vertically moving, a piece of the graph? A function that can be made continuous this way is said to have a jump discontinuity. Bien, bueno, entonces, cuando el límite de una función desde la izquierda, desde la derecha, es igual, decimos que se trata de una función continua. Bien. Que cuenta con un límite que sería, tendría un hoyo en la función, como vemos en la primera definición del límite. Vimos otro caso similar a este, en el cual el límite desde la izquierda no es igual al límite desde la derecha. En este caso, el valor desde el límite desde la derecha es mayor en y que el límite desde la izquierda, pues, ¿no?
¿Cuál de estas tres funciones ahora puede hacerse continua en un valor e, un valor x igual a a? En este caso a vale esto, es el mismo valor de a en las tres funciones, vale esto y vale esto. ¿Sí? Trasladando verticalmente una parte de la función, recuerdan que vimos también traslación de funciones, es como cuando la movemos, por ejemplo esta curva la movemos hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, igual podríamos hacer con los segmentos de las otras dos funciones, tomar un segmento y moverlo, trasladarlo a la derecha, izquierda, arriba, abajo o en diagonal. ¿Bien? ¿Cuál de esas tres funciones haciendo una traslación de un segmento de ellas se transforma en una función continua? ¿Cuál? ¿A, B o C? La A. Right. Correcto. You can take a piece of this function and drag it down to make it continuous. In other words, this function has a jump discontinuity at x equals a. Let's look at one more kind of discontinuity. Which of these functions has a discontinuity where either the right limit or left limit, or both, go to infinity or don't exist? Bien. Hemos visto entonces ahorita dos tipos de discontinuidades. Una en la cual podemos transformarla en continua asignando un valor en el límite. Otra a través de trasladar un segmento de la función, la transformamos de discontinua a continua. Ahora nos está preguntando cuál de esas tres funciones tiene una discontinuidad desde la izquierda o desde la derecha o desde ambas, que probablemente decían así que no existe, no existe o va a infinito, o sea, es tan grande el valor, sea positivo o negativo, que podemos decir es prácticamente inobtenible, no determinable. ¿Cuál de esas tres? La C. Sí, es la C. Right. The answer was C, since the function goes off to positive and negative infinity at x equals a. This kind of discontinuity, where the left or right limits go to infinity or don't exist, is called an essential discontinuity. And to review the other kinds of discontinuities, if the discontinuity can be fixed by adding or moving a single point, it's called a removable discontinuity. And if the discontinuity can be fixed by dragging a chunk of the function up or down, it's a jump discontinuity. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Con esto terminamos por el día de hoy. Ya era el tema que nos interesaba. Y para la próxima sesión veremos qué sucede cuando combinamos líneas. Por hoy, pueden irse a desayunar.